Aquí yace el cuerpo de César. Aquí yacen el corazón y el alma de Roma. Él soñó todo esto. Él construyó todo esto. Él conquistó todo esto. Romanos, romanos, hay quien dice que sus sueños eran demasiado vastos. Dicen que era arrogancia. Yo digo que era visión. No pudieron soportar su grandeza porque se sentían pequeños a su lado. Y esos hombres pequeños hicieron esto. Le arrancaron el corazón a Roma. Recordad lo que le hicieron a este hombre. Porque yo os juro, conciudadanos, que aunque sea con mi último aliento, yo vengaré su muerte. Vengaré a César. Vengaré a Roma. Marco Antonio, déjame morir con honor. ¡Ah!
piedad! ¡Tened piedad! Antonio. Enhorabuena por tu victoria. Qué pena que estuvieras enfermo. ¿Habrá otras batallas? Estoy seguro. Casio ha muerto. Por su propia mano. Excelente. Ay, ha sido una dura y larga batalla. Pero César ha sido vengado. 3 años es mucho tiempo. Aún no hemos acabado. Bruto sigue vivo. Él también ha muerto por su propia mano. Tuvo una muerte respetable. ¿Por qué has hecho esto? Porque pienso llevar la cabeza del traidor a Roma y depositarla ante la estatua de César. César jamás profanó los cuerpos de sus enemigos. Él asesinó a César. ¡Era un asesino! ¡Y tú un carnicero! Octavio invadirá Egipto. Solo es cuestión de tiempo. Octavio está demasiado ocupado, Majestad. Ahora él y Marco Antonio gobiernan Roma a medias. ¿A ti qué te parece, Rufio? No los veo como aliados, Alteza. Habrá un enfrentamiento entre ellos. Y cuando llegue ese momento, ¿qué lado escogerás tú? ¿Cuánto tiempo puedo confiar en que protejas Egipto? Hasta la muerte, Majestad. Fue el deseo de César. No hay ninguna mención a Cesario en el testamento de César. Si él no puede protegernos, ¿quién garantizará nuestra independencia? Yo lo haré. Estoy construyendo barcos. Tendremos una gran flota para defender nuestras fronteras. Nos costará una fortuna, Majestad. Debemos mantener a Octavio alejado. Intentó matar a mi hijo una vez. Y volverá a hacerlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Piensas declarar la guerra a Octavio? Pienso proteger a mi hijo. Tendremos la flota más poderosa conocida en el mundo. Quiero enseñarte algo maravilloso que hay en el cielo. Mira. ¿Eso es una estrella fugaz? No, mi amor. Ese es tu padre. Va a ocupar su lugar entre los dioses. Él velará por ti. Tu padre, el gran César. Las llamamos triremes. Tienen 3 órdenes de remos. No hay nave más poderosa conocida. ¿Se mueve con rapidez? Hay naves más rápidas, pero es la velocidad ante la fuerza. Son naves para combatir, no para huir. Nada podrá contra ellas. ¿Cuántos barcos como este tenemos? Más de 200, Majestad. Bien. Estoy muy satisfecha. Esto arruinará a Egipto, y lo sabes. Prefiero un Egipto arruinado que conquistado. ¿Y qué vas a hacer con esta armada? ¿Crees honestamente que podrás enfrentarte al poder de Octavio? Puede que no a todo. La flota está lista. ¿Dónde está Marco Antonio? ¿Estaba en Tarso? Tarso.
Está muy cerca. Tendré que traerle hasta aquí. Tengo que partir de inmediato. El futuro de Egipto depende de ello. Preparad la nave real para la guerra. ¿Para la guerra? Sí. Una guerra diferente. Bien. Nos estamos quedando sin provisiones. Y hace meses que no pagamos a la tropa. Siguen siendo fieles. Pero ¿cuánto durará esto? ¿Qué es eso? La reina de Egipto. ¿Quién si no? Bienvenido, Dionisos. Este es un inesperado placer. No has venido a Egipto a verme. ¿Tú no me invitaste? Lo he esperado 3 largos años. Estabas muy ocupado con tus guerras. Nunca estoy tan ocupado. ¿Deseas que nos retiremos? Claro. A cenar. Por supuesto. ¿Por qué has venido? Porque eras amigo de César. Porque eres mi amigo. Valientes caballeros, permitidme felicitaros por vuestro valor y lealtad a Marco Antonio. Por Marco Antonio. Por la amistad entre Marco Antonio y Egipto. Como prueba de esta nueva amistad, te ofrezco este insignificante regalo. La reina. Por la reina Cleopatra. ¿Celebramos nuestra amistad? Quiero celebrar la nueva alianza entre Marco Antonio y la reina de Egipto. Veo que eres muy generosa. ¿Por qué has hecho esto? Egipto es muy rico. Quiero compartir sus riquezas. ¿Intentas sobornarme? Yo no soborno, Antonio. Yo ordeno. Si realmente quieres ser mi aliado... Ya soy tu aliado. Pero quiero ser más que eso. Hablaremos mañana, cuando seas más dueño de ti mismo. Espera. Buenas noches. Espera. Mira, Antonio. Eres tú. ¿Por qué has montado esta farsa? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¡Dejadnos!
¿Has venido solo para burlarte de mí? Sal de mis aposentos. Toda la noche jugando conmigo y ahora me rechazas, ¿no me deseas? No, no te deseo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No importa lo que quiero, es lo que tú has de hacer. Podemos reinar sobre Egipto y Roma juntos, tú y yo, con mi hijo en el trono. Es imposible. Si no lo hacemos, Octavio nos matará a los dos. Es que no lo ves. No, todo lo que veo es a una reina loca. Una hechicera obsesionada por el poder. Y yo solo veo a un vulgar soldado preso de la lujuria. Solo sabes obedecer y arrastrarte ante Octavio. Yo no me arrastro ante ningún hombre, ni ninguna mujer. Entonces sé fuerte, sé como César. Yo no soy César. No, no lo eres. ¿Sientes cómo late mi corazón? ¡Yo estoy vivo! No soy ningún rey muerto, ni un recuerdo, soy yo. Marco Antonio, estoy aquí y ahora. ¡No soy tu presa, general! ¡Vete de aquí! Me rindo. Tu cuerpo es tan diferente. ¿Del de César? Joven, con más cicatrices. Pensé que no volvería a conocer un cuerpo así jamás. Necesito estar más tiempo contigo. ¿Cuáles son las condiciones de mi rendición? Ven conmigo a Egipto. Allí el tiempo pasa más lento, exquisitamente lento. Entonces lo haré. Después de romper tu alianza con Octavio. ¿Tienes idea de lo que me pides? Sería la guerra civil. Dividiría a Roma. No puedo hacerlo. No volverás a verme entonces. Acepta mis condiciones. Acéptalas. No puedo hacerlo. No me pidas eso. Necesito una respuesta. No. No. No iré contra mi país. Entonces vuelve con tus superiores a Roma. Soldado.
¡Llegas tarde! No soy tan obsesivamente puntual como tú, Octavio. César, no Octavio. Ese título hay que ganárselo, Octavio. Hemos convocado esta reunión para dividir las provincias romanas entre vosotros dos como vicecónsules, por el bien de Roma. Lo último que deseamos es otra guerra civil. Yo no quiero la guerra, pero no acepto la arrogancia de un hombre que cree poder sustituir a César. César personalmente me declaró su heredero. Le engañaste para que creyera que lo merecías. ¡Silencio los dos! Habéis sido aliados en la guerra y esperamos que lo seáis también en la paz y que gobernéis el imperio en armonía. Mientras él se mantenga en su lado del mundo, yo me quedaré en el mío. Quiero las provincias de Oriente, incluido Egipto. Por supuesto. ¿Quién mejor para gobernar un país degenerado y lujurioso? Podría ser aceptable, pero me interesa Egipto. Si quieres evitar una guerra civil, te mantendrás alejado de Egipto. Quédate con lo demás. Tómalo o déjalo. Como quieras. Me quedaré Hispania, las Galias y África. Está decidido. Oriente para Antonio, Occidente para Octavio. Quise decir el César. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende. Un pacto privado entre dos poderes puede ser muy frágil. Creo que nuestra alianza exige algo más. Una garantía personal. ¿Qué clase de garantía? Algo mucho más sólido. Tengo una hermana, Octavia. Tú no tienes esposa. Te convertirías en miembro de la familia. Nuestros intereses serían los mismos. Incluso te haré un regalo de boda. Las legiones romanas de las Galias. ¿Aceptas? Debéis convencerla de que olvide a Marco Antonio. Aún más, debe conocer lo de su matrimonio con Octavia. Majestad. Majestad. Por favor, despierta. Te destruyas a ti misma, recordando a Marco Antonio. ¡No nombréis a ese traidor! Esta soy yo. Y ahí, a la derecha. ¿Estás tú? Pero ese no se parece a mí. Bueno, no tiene por qué, cariño.
Todos los faraones tienen el mismo aspecto, porque nuestro linaje es inmutable y eterno. Perdonadme, no quería asustaros. Mis hermanos y yo os damos la bienvenida, hija de Isis, al Templo del Sol. ¿Qué os ha traído por aquí, diosa? Pensé que era hora de que mi hijo conociera a nuestros dioses. Y también busco respuestas sobre mí misma. Sobre mi destino. Aquí las encontrarás. Ven conmigo. Sola, por favor. Aquí es donde tu padre, el Sol, viene cada mañana para tocar el obelisco sagrado y saludar el día. El Sol ha vuelto a renacer. Es la cobra sagrada, diosa, tu protectora. Mata a los normales, pero otorga sus dones al morder a un ser inmortal como tú. Los colmillos de la cobra te llevarán junto a los dioses. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está mi flota? ¿Y mi ejército? ¡Que vengan los generales, los almirantes, los romanos nos atacan! Es Marco Antonio, majestad. Que Alejandría le ha tomado cariño a Marco Antonio. La reina más hermosa. El visitante más inesperado. Mis respetos, rey Ptolomeo César, señor de dos tierras. Este animalillo consiguió esconderse en mi nave. Pensé que quizá podría ser un buen compañero de juegos. Espero que os convirtáis en amigos. Gracias, general. ¿Por qué has venido? ¿Para cobrarnos impuestos o para robarnos trigo por la deuda de Egipto? ¿A inspeccionar tus conquistas? Para disfrutar de Egipto. Y entregarte un regalo. En persona. No vengo como conquistador de Egipto, sino a rendirme a sus encantos.
No siento nada por Octavia. Solo lo hice para garantizar la paz. Eras mi amigo y te desposas con la hermana de mi peor enemigo. Había una razón. Octavio quería quedarse. El mayor soldado del mundo se ha convertido Cleopatra, en el mayor he tenido que pacificar Oriente para poder protegerte. Para proteger tus intereses. Octavio ha prometido no acercarse a Egipto. ¿Cómo puedes creerle? ¿Puedes escucharme un momento por todos los dioses? ¿Cómo has podido? Eres un... Olvida, Octavia. Me desposé por conveniencia. Pero ahora vivo para el amor. Cleopatra, hay un gran clamor en mi corazón. Mis ojos ven con claridad porque solo te ven a ti. Todo lo que podría desear, lo que podría atesorar, está aquí contigo. Me estoy entregando a ti, mi reina. Te pertenezco. Por favor, por favor. A los ojos de los dioses ya somos uno. Te pertenezco. Pertenezco a Egipto. Nunca estoy satisfecha. ¿Tú sientes lo mismo? Egipto. Jamás podría dejarte. Tenemos tanto que hacer juntos. Tanto que ver y explorar. Y conquistar. Estaba hablando de tu país. Quiero aprenderlo todo sobre él. Al detalle. No me había sentido tan viva desde... Shh. No hables del pasado. Tu vida está empezando. Ciudadanos de Alejandría, me presento ante vosotros con todo el poder de Roma. Y lo hago para declarar que la reina Cleopatra, viuda de Cayo Julio César, fue su única y legítima esposa. Y que su hijo, Ptolomeo César, es el verdadero, legítimo y único hijo del gran César. Ven aquí, joven César. Que tu pueblo te ve. Quiero que se sepa en todo el mundo que yo, Marco Antonio, renuncio a mi falso matrimonio romano y tomo por esposa a la reina Cleopatra. Y como prueba de esta gran unión, voy a regalar ahora al trono de Ptolomeo los territorios de Siria hasta el límite de sus fronteras. No solo ha proclamado a ese egipcio bastardo heredero de Roma, sino que ha cedido las riquezas de Siria a un país extranjero. Líbrenme los dioses de decir que Marco Antonio no es un hombre honorable. Ahí está, sin embargo, en Egipto, revolcándose en el barro con la puta del Nilo, cegado por la lujuria, atrapado por la misma trampa que César. Por eso os digo, ciudadanos romanos, que Marco Antonio ha roto el pacto que nos unía. Y por el bien del imperio, yo, vicecónsul, debo hacer lo que la justicia romana me exige. Tiene razón. ¡Guerra! 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 ¡Declaro la guerra! ¡Justa y sin cuartel! ¡Guerra! ¡A Marco Antonio y la reina Cleopatra! ¡Guerra! 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 ¡Guerra!
generales. ¡Daos prisa! ¡Octavio! Generales Gracio y Cornelio, probad estos pasteles. No creo que abunden en las Galias. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a tomar el mando. Son hombres de Antonio. ¿Traes una carta de él? Antonio ya no es relevante para los destinos de Roma. Sus pensamientos son para Egipto y Cleopatra. No te entregaré las legiones de las Galias a menos que Antonio personalmente me lo ordene. Entonces morirás. ¡Estos hombres son leales a Marco Antonio! Sí, pero al que seguirán es a ti. ¡Antonio! ¡Cornelio! ¡Te vengaré! ¡Detenedle! ¡Vamos, Intrasal! ¡Atácame! Eso es muy bien. Es maravilloso con el niño. No debería extrañarte. Él mismo es un niño. No deberías menospreciar a Marco Antonio en mi presencia. ¿Tan enamorada estás de él? ¿Tanto te ha nublado el juicio? Estoy enamorada, Olimpos. Pero mi mente está clara. Egipto le necesita. Necesitamos su fuerza. Todavía no has comprobado su fuerza. Solo su debilidad. No te comprendo. Tú sí eres fuerte, mi reina. Tanto como para dominar el mundo y ponerlo de rodillas. Pero Antonio solo te ambiciona a ti. Y eso le hace débil. Te equivocas, Olimpos. Antonio comparte mi visión. Y no es débil. Gracio, ¿qué ocurre? ¿Qué haces en Alejandría? Mi señor, Octavio se ha apoderado de las legiones de las Galias. ¿Y Cornelio? Muerto. Solo pretende provocarme. Octavio ha roto su compromiso. Mi señor, vuelve a Roma. Presenta tu reclamación ante el Senado. Golpear primero, eso fue lo que dijiste. ¿Una guerra civil? Romanos contra romanos, Antonio. Tienes que hablar con el Senado. Dominar el mundo antes de que te domine. No esperaremos a que Octavio venga por nosotros. ¡Iremos a buscarle! Flota, mi reina. Y allí está Octavio. Las fuerzas están equilibradas. Esto no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? No es un buen principio atacarles por mar. Si queremos derrotarlos, tenemos que hacerlo a la romana. Un ataque relámpago por tierra. Octavio nos ha cerrado la salida del Golfo, general. No tenemos elección. Tendremos que abrirnos paso. Pero, general, los peligros son demasiados. ¡El enemigo se aproxima, compatriotas! ¡Preparadas las legiones! Todo se decidirá aquí. Que los dioses nos favorezcan.
nave de Marco Antonio. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Marco Antonio piensa que esto es una carga de caballería. Si es combate, paciencia, lo que quiere. Paciencia, paciencia. Dejémosle acercarse. Va demasiado rápido. Avanza demasiado. Se va a meter en una trampa. Atrás. ¡Atrás! Antonio, tenemos que encontrarle, capitán. Su nave se ha hundido, Majestad. Puede que esté vivo. No ha podido sobrevivir a esto. Octavio estará buscándote, mi reina. No puedo dejarle, tengo que buscarle. Debes ponerte a salvo, mi reina. Por Egipto. Sacad las velas púrpuras. Izadlas antes de volver a Alejandría. ¿Velas de victoria? Ya me has oído. ¡Hacedlo! Como desees, Alteza. Es lo que deseo. Cubrid la proa de guirnaldas y los mástiles. Que los hombres se preparen para entonar cánticos de victoria al llegar a Alejandría. No consentiré que mi pueblo vea derrotado su reina. ¡Rumbo a Alejandría!
¡Ya se divisa el faro! Isis, madre mía, no me abandones ahora. No abandones a Egipto. ¡Ave Marco Antonio! ¡Ave Marco Antonio! ¡Ave Marco Antonio! ¡Toma! ¡No! ¡No! Ya ha pasado todo. Se acabó. Tengo buenas noticias para ti. ¡Dejadnos! ¡Dejadnos! Creía que estabas muerto. Estoy muerto. No, no digas eso. Este lugar es como una tumba gigante. Si estás aquí el tiempo suficiente, acabas momificado. Me abandonaste. Me dijeron que habías muerto. ¿Qué querías que hiciera? Esta noche he visto algo que no podía creer. Todos celebraban la victoria. Tenía que ganar tiempo para que no cundiera el pánico, para organizar las defensas. ¿Las defensas? ¿Qué defensas? Octavio nos ha derrotado, Cleopatra. A mí no me ha derrotado. Sigo gobernando Egipto. ¿Cómo? ¿Engañando a tu pueblo? ¿Cómo has podido hacerles creer que vencimos cuando hemos fracasado? Les venceremos, Antonio. Haremos que esa mentira se haga realidad. Me has humillado con tu vil hipocresía. ¿No me has humillado suficiente? ¡No grites! Tus hombres te oirán. ¿Mis hombres? ¿Qué hombres? El fondo del mar está alfombrado con los cuerpos de mis hombres. Todavía tienes cuatro legiones que te son leales. ¿Cuatro legiones? Has perdido las esperanzas. Puede que sí. César detuvo a todo un ejército con dos legiones. Yo no soy César. No soy un dios, ni soy un rey. ¡Soy un hombre! ¡Solo soy un hombre que ambicionó algo demasiado grande! ¿Dónde está ahora? Octavio ha tomado Pelusium. ¿Tan rápido? Dale esto a Rufio. Debe hacerlo llegar a Octavio. Pero estos son tus símbolos divinos. Mándaselos junto con esta carta. Le ofrezco mi abdicación si deja vivir a Cesario y le permite ocupar el trono de Egipto. ¿Por qué, majestad? ¿Realmente es necesario hacer esto? No queda otro remedio. Hemos de ganar tiempo. Vete ya. ¡Ya te cogeré! ¡No escaparás! Ha ha ha!
Abajo. Bienvenida, diosa Afrodita. Bienvenida a la playa de Baco. Octavio ya está en Ascalón. Ascalón está a semanas de Alejandría. Ven a bailar con nosotros. Ven y ahuyenta a tus demonios. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir borracho? ¿Qué quieres que haga? Tal vez que me dirija con mis cuatro legiones al campo de batalla para celebrar otra vez la victoria. Un verdadero rey no es un cobarde. No soy un cobarde, sino un loco exiliado que solo puede ocultarse en tu país. ¡Basta! ¡Basta! ¡Todos fuera! ¡Fuera! Hasta pronto. Confié en ti. Creí en ti. Creía en tu fuerza. ¿Acaso me equivoqué contigo? Te equivocaste contigo misma. Puede que esté en tu naturaleza ver victoria en la derrota, pero yo no soy así. Temo. Temo. No poder seguir viviendo. Debería haber muerto. Debería. Y mi espada. Yo tenía una espada. Debo morir, morir con honor. Mis hombres creyeron en mí. Tengo que morir. ¡Antonio, basta! Dame mi espada. Dame mi espada, debo morir con honor. Esto no es honor. Así es como quieres que te recuerden. Como un hombre que dejó de creer en sí mismo. ¡Levanta! ¡Levántate y lucha! ¡Sé un hombre! ¿Quieres que sea un hombre? Escucha, Antonio. Mírame, mírame. Bien, vamos a luchar. Puedes decirle a tu reina, Rucio, que he recibido sus muestras de sumisión y me complacen. En cuanto a lo del perdón a su hijo, no puedo responderle de momento. ¿Por qué le sigues siendo leal? ¿También te ha hechizado? Cumplo órdenes de César, él dijo... César está muerto. Ahora yo soy el César. Podría serme muy útil en Alejandría. Como quieras. Dile que antes de aceptar su oferta necesito un gesto de sinceridad. Dile que me entregue la cabeza de Marco Antonio. Puedes irte. Debes darle a Octavio lo que te pide. Y a cambio te recompensará generosamente. Debes hacerlo. Majestad, en nombre de Isis, por favor, no sacrifiques a tu país y a tu hijo. No por amor. Pero eso sería como arrancarme el corazón. Mejor, Marco Antonio. Que perder Egipto. Mejor eso que perder la vida de tu hijo. Toma la daga.
Quiero mostrarte una cosa. ¿Qué es esto? ¿Otro templo de la muerte? Es mi tumba, Antonio. Cuando muera, será sellada. Aquí yaceré. Pero no estaré encerrada. Trascenderé la carne, viajaré al otro mundo y volveré a este a mi antojo. Y ahí, mi dulce y noble rey, te he reservado un lugar para que viajes conmigo. Yaceré donde tú quieras, mi reina Cleopatra, pero aún no aceptaré la muerte. Aún no. Esta noche he tenido un sueño. Ganaba una gran batalla en el desierto. Hasta el terreno estaba a mi parte. El ejército de Octavio marchaba por un terreno imposible, sin poder hacer que maniobraran sus legiones. Si le ataco y le ataco con dureza y rapidez, podría detener su avance. Morirá en el desierto. Eso es. Puede que al final hagamos realidad tu visión. Unir Oriente y Occidente en una nueva edad dorada de luz, amor y poder. Antonio, deja que te acompañe con mis hombres. No, eres aquí mi hombre de confianza. Protege a la reina. Con mi vida. No son más que ornamentos, pero no caerán en manos de Octavio. Majestad, ¿esta es la lista? Deberéis traerlo todo. Bien. ¿Dónde está Cesáreo? No lo he visto últimamente. ¿Por qué quieres saberlo? Por nada. Me preocupa su seguridad, es todo. Juré protegerle, igual que a ti, Majestad. Gracias, Rufio. Por tu lealtad. Suponía que solo eran 6 legiones. Marco Antonio, tenemos que retirarnos. ¿Has perdido el valor, general? No es una cuestión de valor. Estos son soldados romanos. No deberían tener que luchar contra sus compatriotas.
Pelearemos para ganar, comandante. ¡Pelearemos para ganar! De viaje. Un barco precioso te llevará hasta la India, una tierra de grandes maravillas. ¿Tú no vas a venir conmigo? No. Mamá tiene que quedarse aquí. ¿Acaso vas a morir? No. 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 Mamá, no quiero que mueras. No quiero irme. ¿Qué ha pasado? Eran demasiados. Octavio viene hacia aquí. Tienes que irte, hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el futuro de Egipto. No quiero irme, mamá. No quiero irme. Estarás a salvo conmigo. Él es Egipto. Es lo único que me ha importado siempre. Lo sé. Tiene que vivir por ti. ¡A las murallas! ¡Todos a las murallas! ¡Soldados romanos! ¡Listos para el combate! ¡Majestad! 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 ¿Está vivo Marco Antonio? No lo sé, majestad, pero debes abandonar la ciudad. El ejército de Octavio llegará en cualquier momento. ¡No! ¡Esperaré a mi rey! ¡Pero majestad! Aún quedan muchos documentos por destruir. ¡Vamos, vamos! ¿Has visto a Cesario? ¿Dónde está? ¿Habéis visto al niño? ¿Dónde está el niño? ¡Vamos a Marta!
¿Qué haces aquí? Tu reina te necesita ahí fuera. Y el pequeño. Gracias a Isis pudo salir de aquí. Vamos, dime dónde está. Eso ya me importa, está a salvo. Escúchame, Mardian. Cesario corre un grave peligro. Tienes que decirme dónde encontrarle. Sí, pero prometí a la reina que... Soy el único que puede protegerte. Ha salido del país. ¿A dónde? ¿A Judea? ¿A Siria? No importa, lo encontraré. ¿Por qué haces esto? ¿Te vuelves contra tu reina? Cleopatra no es mi reina, cerdo estúpido. Yo solo respondo ante Roma. Traidor. Traidor. Diosa, diosa, toma. Te he traído esto del Templo del Sol, hija de Isis, para facilitar tu viaje. ¿Has matado al pequeño? Thank you.
Reina Cleopatra. ¡Sal de ahí! ¡Ríndete ante mí! ¡Abre la puerta! ¿Está viva? No lo sé. Derribadla, César. Así que... Antonio se ha reunido con César. No. Está aquí conmigo. Coge las riquezas de Egipto y déjame morir en paz. Yo no deseo que mueras. He conquistado un gran país con una gran reina. Deseo pedirte que me acompañes a Roma. Para poder pasearme tras tu carro. El botín de Egipto. Octavio y su trofeo. Me gusta así. Yo no obedezco en la tierra a ningún rey. Y menos a un simple mortal. Soy una diosa. Soy inmortal. Ah, sí, la hija de Isis. Tú y yo nos parecemos. Nos impulsa nuestra naturaleza. Queremos alcanzar nuestro destino. Pero yo he ganado, Cleopatra, y tú vendrás conmigo a Roma. Bien, iré contigo a Roma. Pero quiero algo a cambio. Lo que sea, puedo ser muy generoso. Deja que mi hijo reine en Egipto. No por el momento. Déjame honrar a Antonio con nuestros ritos fúnebres. Aquí, en mi templo. Luego te acompañaré como reina de Egipto y me inclinaré ante el poder de Roma. Muy bien. Necesitaré tiempo para prepararme. Tú tienes mi tiara y mi cetro. Puedes quedártelos. No me sirven para nada. Ya tengo lo que quiero. No dejes que se haga ningún daño. Date vidan Shivatan. Date vidan Shivatan.
Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. ¿Por qué no estabas aquí para protegerme, Rufio? Lamento mucho que no fuera posible, Majestad. Necesitamos estar solas para orar, fuera de la vista de los romanos. Me temo que no podré permitírtelo. Ya deberías conocer nuestras costumbres. ¿No confías en mí? Yo he confiado en ti todos estos años. Ciudadanos de Alejandría. No tenéis nada que temer del César. Egipto y Roma siempre han sido buenos amigos. Magnífico, ¿verdad? ¡Queremos a la reina! ¡Con fuerza! Traedme la cesta. Deprisa. Majestad, déjanos acompañarte en tu viaje. Es un viaje demasiado largo para vosotras. Solo te tenemos a ti. Eres nuestra vida. Entonces iremos al otro mundo juntas. Vuestra reina acepta al César como amigo y soberano. ¿Qué es eso? Vamos. Volverá a renacer.
Y las aguas del Nilo. Del Nilo. Subirán. Y bajarán. Déjanos. Espera fuera. Has ganado, Cleopatra. Adiós, Egipto.